El empresario Milton Arcia lamentó las agresiones hacia periodistas independientes en Nicaragua de parte de autoridades policiales. Aseguró que a lo largo de este año los hombres y mujeres de prensa han sido el bastión de la democracia en nuestro país. Creo que el periodismo independiente que ha sido el bastión aquí de luchar por la democracia, y creo que ustedes, los periodistas que arriesgan su vida todos los días, están ahí a la orilla defendiendo y dando la noticia para que llegue al último rincón de Nicaragua. Y cuando para mí agreden un periodista, que lo agrede la policía, a mí me duele, me agarro la cabeza y me da ganas hasta de llorar, de ver que no es posible que alguien que anda ganándose el pan de cada día y que anda para llevar la noticia al último rincón de Nicaragua, para fortalecer la democracia, y lo golpean. Te digo, yo he sido a veces golpeado, ustedes lo golpean. Y nosotros que sabemos todo eso, lo que hacemos lo resentimos. Y eso, como también yo lo he pasado. Yo conozco, a mí no me pueden contar cuentos porque yo lo he pasado. Entonces yo esa historia, yo sé que es una historia dura para el periodismo. El periodismo independiente de Nicaragua ha sido gente valiente que ha llevado las noticias arriesgando su vida. Por otro lado, señaló que difícilmente llegará inversión extranjera a Nicaragua si el gobierno continúa la actitud represiva. Que vaya inversión con un país que no haya estabilidad, aquí nadie va a arriesgar su plata. Acuérdate que lo más celoso el inversionista es su plata, es su inversión, su garantía, su seguridad. Pero nosotros, como ya venimos, yo vengo de tres guerras que he pasado en Nicaragua, pero yo estoy invirtiendo en una ruta histórica del vapor Victoria y estamos reinvirtiendo. ¿Por qué? Porque yo no me voy a ir de aquí. Yo aquí nací y aquí voy a morir. Y le he dicho a mi familia, aquí voy a dejar mi cacaste. Porque yo nací aquí y yo aquí voy a terminar. Aquí me va a enterrar mi familia. Yo no me voy, ni me voy a ir. Creo que como inversionista nacional. Pero que va a haber inversión, si aquí es un país inestable, no va a haber inversión. Aquí tiene que estabilizarse y quiero aprovechar que este país, que ahorita que estamos terminando este año 2019, quiero hacerle un llamado al gobierno que verdaderamente saque a todos los presos políticos, que los saque para que las madres tengan un fin de año feliz y que este país camine y que estas madres estén felices con sus hijos. Marcos Medina, Noticias 12.